aspecto, el área siguiente, es el del estrés del entrenador. Sobre todo, de nuevo, en las grandes competiciones internacionales. ¿Qué pasa? Que el entrenador entrena poquísimo en estas situaciones. En muchos casos, el entrenador no es el entrenador de nadie del equipo. Entonces, está allí como entrenador, pero no va a entrenar. Está para hacer una función administrativa, para encargarse de gestionar cosas, de hacer los papeles, etc. El entrenador tiene muchas presiones y muchas demandas sobre su tiempo, y también muchas distracciones ambientales. Tiene que hacer muchas cosas, tiene que ocuparse de muchas cosas, tiene que ver a mucha gente, tiene que hablar con la prensa, tiene que cuidar de su propia situación. Entonces, pienso que el estrés del entrenador en una gran competición es importante, y no se le pueden pedir demasiadas cosas tampoco al entrenador en esta situación. Entonces, asegurarse de que, vamos a ver, están los básicos, están cubiertos los puntos básicos, sino quién más puede hacer algunas funciones. Y aquí es donde, en ocasiones, si hay un deportista lesionado, un deportista suplente, etcétera, el entrenador puede encargar algunas funciones de observación o algunas funciones de soporte, etcétera, delegar. Hay entrenadores que tienen gran dificultad en delegar, y estos son en general los que tienen niveles de estrés mucho más elevados. Que tiene mucha dificultad en delegar, y esos son los que suelen tener un nivel de estrés más elevado, porque intentan hacerlo todo, intentan ir en todas direcciones y además al mismo tiempo, y claro, acaba uno hecho un lío. Conflicto de demandas, en el sentido de que los entrenadores a veces piensan, bueno, pues tengo que ser amigo y un poco pues cuidar pues de que nos divertamos, pero también tengo que ser estricto y dar una autoridad, y también tengo que tener una visión en la prensa y cuidar mi visión con los otros entrenadores. Entonces, el entrenador que ve todas estas demandas como conflictivas, como diciendo, me piden que sea tres personas diferentes, cuatro personas diferentes, ese entrenador se va a estresar más. Y un poco hay que hablar con ellos. Yo, como he dicho, el trabajo de entrenador es quizá el trabajo que he visto con un nivel de estrés casi más elevado, y una de las cosas que me he encontrado en la mayoría de los deportes, ¿sí?, estaba así repasando mentalmente, en la mayoría de los deportes, casi independientemente del nivel, ha sido entrenadores con unos conflictos personales importantes, familiares, de ansiedades, de depresiones. En competiciones internacionales hemos tenido un entrenador que yo creo que el segundo día ya me dijo, es que ayer cuando iba al aeropuerto, al despedirme de mi mujer, me dijo, por cierto, cuando vuelvas no me encontrarás en casa. Vale, y estábamos en Europa. Otro entrenador con se murió un sobrino, y él decidió que no podía ir al funeral y volar a Estados Unidos, pero se quedó allí en un estado catastrófico. Una entrenadora en una situación de otro deporte, una situación terrible. Yo pensé, esta mujer está como maníaco-depresiva, con unos altos y bajos extraordinarios, con un conflictivísima, y por fin viene a hablar conmigo un día y bueno, en una situación marital terrible, envuelta en un affair extramarital, y además pensando que a lo mejor está embarazada del señor que no era el marido, una situación caótica al mil por mil. No todos, evidentemente, no todos los entrenadores tienen todo este tipo de problemas, pero que ahí yo he encontrado muchísimos, en muchos deportes y a muchos niveles. Entonces, en principio pienso que ya es una población que el tipo de trabajo que tiene y el tipo de estrés que tiene, a menudo facilita que se encuentren con estas situaciones interpersonales. Pienso que los entrenadores, un poco como las enfermeras, tratan de ser de todo para todo el mundo. Y entonces tienen gran dificultad en decir que no, tienen gran dificultad en establecer límites, y se encuentran un poco con este tipo de conflictos. En realidad, lo que ha pasado es que a nosotros, inicialmente, la Federación de Atletismo, con mucho específicamente,
nos hizo un escrito diciendo que nuestro rol era solamente trabajar con los deportistas y que teníamos prohibido intervenir con los entrenadores. Pues muy bien, nos dimos por enterados y luego, evidentemente, estas cosas son absolutamente inútiles. La federación puede decir lo que quiera, pero si los entrenadores vienen a hablar con nosotros y necesita hablar con alguien, pues el entrenador que estaba el entrenador jefe en los Juegos Olímpicos decidió que lo que él necesitaba era cada día a las 6 de la mañana, él siempre va a andar a las 6 de la mañana, todos los días, y que yo iba a acompañarle a andar. Y no hubo escapatoria, o sea, es que llamaba a la puerta a las 6 menos 10 de mi habitación, Gloria, vamos a andar. Y yo salía a las 6 de la mañana a andar con él. Y entonces, mientras andábamos, él hablaba sin parar. Yo hablo mucho, ya lo habéis visto, con facilidad. Ni una palabra. Y entonces decía, es que me ayudas muchísimo. Estupendo. Qué suerte que te ayudo mucho porque me saca de la cama todos los días a las 6 de la mañana. Es un señor muy mayor, está jubilado ya. Y sin embargo, en cada hora, en cada gran competición o en cada reunión de la Federación Americana de Atletismo donde nos encontramos, me localiza y ya me avisa. A las 6 abajo en el hall del hotel. No es nunca es una pregunta, siempre es una orden. Yo ya sé que no puedo discutirlo, entonces a las 6 de la mañana vamos a andar donde sea, en la ciudad que sea. A veces yo he dicho, es que no trae, que hace mucho que yo no he traído yo ropa para andar por la calle, pero siempre lleva, como Nike le ha dado 2 millones de chándalos y así, pues siempre digo, no, sí traigo uno para ti. Andar. Pero es su manera, y él necesitaba hablar con alguien, una vez descubrió que lo que hablaba conmigo yo no se lo contaba a los demás. Con casi nadie más pensaba el que podía hablar y decir qué voy a hacer con el relevo, qué voy a hacer con esto, si este me está volviendo loco, mira lo que me están diciendo en Estados Unidos, mira lo que tal. Pero él solo eso decía, eso lo contestaba todo. Yo en alguna ocasión decía, hombre, pero no, espera, que no ha acabado. No da ninguna explicación, es miedo, puramente miedo. No te metas con nuestros entrenadores. Somos psicólogos. Esto son reacciones de alguien que ha dicho, oye, pero que no se metan en esto, que ahora no nos vengan a decir aquí a los entrenadores cómo tenemos que entrenar. Alguien, seguro que alguien en un momento ha dicho, esto, vamos a ponérselo por escrito. Ponérselo por escrito y esto de nada. Pero lo que no impide que yo cuando hago informes después de cada viaje, menciono, en muchas ocasiones, menciono trabajo de cohesión, de comunicación con los entrenadores. Con los entrenadores sí que hemos tenido problemas raciales. Con los entrenadores y con los deportistas nunca, con los entrenadores. Entrenadores que se sienten discriminados porque es negro, porque es negra, porque es mujer, porque... y hemos tenido conflictos de este estilo en donde el entrenador jefe ha dicho una cosa y uno de los entrenadores asistentes. Los conflictos más serios los hemos tenido cuando ese entrenador asistente con un problema ha ido a por los deportistas, a decir, mirad lo que me dicen, como yo soy negro, y se lo ha dicho que ahora los deportistas negros. Entonces ha creado un conflicto allí que no está originado en ellos y todas estas cosas son de más difícil solución. Y aún así, pues por lo general, tienes que hacer intervenciones estratégicas. En este caso en concreto, por ejemplo, yo hablé con el entrenador jefe y le dije, mire, aquí la única manera como esto en este momento lo vamos a arreglar es si le dan un rol a este entrenador muy visible, de poco poder, porque esta persona no tiene un juicio muy adecuado, evidenciado por el hecho de que ha involucrado inmediatamente a los deportistas, pero hay que darle un rol muy visible. Y entonces a este entrenador se le encargó, el entrenador de hecho, se le encargó que diera todos los días la información, vamos a ver, a todo el mundo reunido ahora, y mira, pues a las 7 de la mañana vamos a hacer tal cosa, y mañana a las 2 y cuarto aquí, los uniformes en tal sitio. Y era la persona más visible que daba las informaciones a todo el mundo. Con esto se calmaron los ánimos y le pareció que las cosas están bien. Ahora, evidentemente el conflicto estaba por allí, pero hubo que hacer un poco navegar y decir, vamos a ver, que la ponga en este sitio, me sentaré a su lado, para que no se sentara ni un deportista ni uno de los entrenadores con los que podía el conflicto activarse. Entonces vas a nivel logístico, a ver dónde podemos estar y que no se encuentre en ninguna de estas situaciones y cosas así. Pero yo luego, y puedo en mi informe a la federación, decir pues que esto ha sido parte del trabajo mío, y yo lo pongo además descaradísimamente, y espero que un día me digan, has hecho algo ilegal, porque hemos prohibido. Pero no sé por qué, pero es que
hay gente con mucho miedo, ahora no sé exactamente a qué. El primer equipo con el que yo viajé, el entrenador jefe, el primer día nos llamó a todos a una reunión y a mí no sé qué me preguntó, y a mitad, yo había dicho dos palabras y dijo, esto es una estupidez. Y yo no sé, ¿pero qué? Pues yo no he dicho nada. Espera que la acabe la estupidez, ni eso. Y pensé, pues buen viaje vamos a tener el primer día y ya estamos así. Y, ¿qué le vamos a hacer? Tuve la suerte, pero en ese caso para mí, lo que os decía antes, repartir uniformes o lo que sea. Como el viaje era a Argentina, y era en español, y yo era la única que hablaba español, no tenían escapatoria. Habían de pasar por mí para casi todo el mundo, a nivel de comunicarse con mucha gente. Entonces, una cosa que yo fui, aunque no lo parezca, soy muy capaz de mantenerme en el fondo y de que no se me vea mucho. Aquí porque estoy diferente, pero no es siempre así. Y en este viaje yo me di cuenta que ese entrenador tenía muchísimo miedo a que yo tuviese un rol demasiado predominante. Y no bien, entonces yo me mantuve, pero él me tenía que irme a buscar cada vez que quería algo. Y luego la verdad es que acabamos siendo muy amigos. Yo creo que él había tenido una experiencia negativa con algún psicólogo, entonces nos había puesto a todos en la misma categoría. Y pues en ocasiones así esto un poquito, así, a ver qué va a pasar aquí, pero por lo general yo he encontrado que los entrenadores es un grupo que necesita que se trabaje con ellos, que necesitan hablar, pero que, bueno, que a veces que esto es bastante difícil. En los Juegos Olímpicos, ¿qué asuntos hay? Bueno, asuntos ambientales, factores ambientales. ¿Dónde son los Juegos? ¿Cuán largo va a ser el viaje? ¿Cuánto rato van a estar sin dormir? ¿Cuánto tiempo van a estar sin ver a la familia? Si hay un estrés, por ejemplo, cuando fueron a Atlanta vuestros deportistas, ¿qué días, cuánto salieron de Argentina? Hubo distintas federaciones. Todas las que por ejemplo, en el agua, todas las que fueron en el agua tuvieron problemas, llegaron más tarde. Viajaron distintos días. En algunos casos hay federaciones pues que han ido y en total están fuera de casa más de un mes. Los juegos son 15 días y están 10-12 días de periodo de aclimatación, entrenamiento, con lo cual se hace un periodo larguísimo de que crea lógicamente problemas. Si hay problemas de idioma, de sentirse aislado en Seúl, hubo muchos problemas, los deportistas estaban muy a disgusto por la dificultad, sentirse tan extraños que no se atrevían a tomar el metro porque no entendían ninguno de los letreros, la comida por las calles era muy diferente, una serie de factores que hacían que se sintieran muy apartados. Factores interpersonales, o sea, los factores ambientales yo pienso que hay que preparar un poco, hay que anticipar, hay que ayudarles antes de que lleguen allí. Luego hay que estar un poco al tanto de qué está ocurriendo, cuáles son las cosas a las que responden. Factores interpersonales, otros deportistas en principio van a estar con todo un grupo de gente y es posible que haya algunos conflictos interpersonales y hay también otras situaciones. Por ejemplo, situaciones especiales. Nosotros tenemos varias parejas, varios matrimonios, que los dos entraron a formar parte del equipo. Y entonces estas situaciones han resultado siempre bastante complicadas. Si uno de los dos tiene buen resultado y el otro no, es un conflicto. Porque el que tiene buen resultado no lo puede disfrutar, porque le parece que el esposo o la esposa no puede participar de ello. Y el que está teniendo mal rendimiento, le parece que no le voy a arruinar los Juegos Olímpicos si no quiero hablar de esto. Una de las parejas del equipo de atletismo decidieron no hablarse durante los Juegos, porque iba la cosa de mal en peor, efectivamente. Problemas con las parejas que se crean en los Juegos Olímpicos. Independientemente, es decir, del sexo, me refiero a que hemos tenido muchos problemas con parejas homosexuales, de hombres o de mujeres que se crean con unas intensidades extraordinarias o que se rompen
justo el día antes de la competición, probablemente en parte por la intensidad emocional de que en algunos casos estas parejas son entrenador-atleta y las complicaciones a mí me parecen extraordinarias, primero porque es una relación en donde el poder no es equiparable. Entonces, desde el punto de vista ético, pienso que estas relaciones no son justas. Pero existen y las vemos, y algunas de ellas llegan que la relación ya existe, otras se han formado allí y a mí siempre me plantean algunas dificultades. Pero son situaciones interpersonales que crean algunos problemas. Aparte de los problemas de las parejas, hay los problemas de la gente que sabe, todo el mundo, que están casados, pero que allí establecen otras relaciones con otras gentes. O sea, la cosa se complica a todos los niveles que quieras. Y en ocasiones esto interfiere mucho, en otras ocasiones yo, si nadie dice nada, yo tampoco, y ya se arreglarán, porque no puede uno meterse en todo. Pero a veces crean conflictos que luego te caen a ti en las manos, tienes que hacer algo con ellos. Y un poco pienso que hay que estar un poco preparado, anticipando que estas cosas pueden ocurrir. Uno de los conflictos que encontramos más y más es el conflicto de lealtad con el entrenador olímpico o el entrenador personal, el entrenador olímpico o el entrenador de casa. Por lo menos en Estados Unidos está pasando un fenómeno que a mí me parece preocupante, y es que los entrenadores personales, sobre todo en deportes individuales de nuevo, están muy conscientes de que cuando tienen un deportista bueno o una deportista buena, este deportista acaba yéndose a uno de los entrenadores más famosos. Y entonces la manera como lo están solucionando es están creando unas dependencias terribles. Es decir, están entrenando a los deportistas de manera que no tomen decisiones independientes. Y ves a una deportista en los juegos donde le... cuando estuvimos aquí en los Panamericanos, una muchacha que compitió extremadamente bien, y por un problema de lesiones, etcétera, que tuvimos varios, se le pidió que corriera una prueba extra. Y entonces esta muchacha, una muchacha de 21 años, rápidamente a llamar por teléfono a su entrenador personal en Estados Unidos a ver si el entrenador autorizaba que ella corriera una prueba extra. Y entonces estamos hablando de que esto es un poco algo que está ocurriendo, donde se les está, los entrenadores, por miedo a que luego se vayan, están creando unas dependencias de no, yo tengo que tomar estas decisiones, todas estas decisiones son mías, porque si no esto afecta, con un poco algo que... Entonces, si el entrenador personal no está, muchos de los deportistas en los Juegos Olímpicos, sobre todo los días antes de los Juegos y al principio de los Juegos, era extraordinario la cantidad de tiempo y energía que dedicaban a resolver problemas para su entrenador personal o para la familia. A ver si se pueden conseguir entradas, que ha venido mi familia. Estando en Atlanta ha sido terrible, porque claro, como es en Estados Unidos, han venido todas las familias. Y las familias han venido, y además pensando, esperando, hombre, como mi prima está en el equipo, ya me encontrará sitio y entradas. Ahora ponte a buscar habitación de hotel y entradas para la familia. O en el 80% de los casos para el entrenador personal, o el entrenador de cuando yo estaba en el colegio, que ha venido a verme competir a las Olimpiadas y yo le tengo mucho cariño, y ahora a ver cómo le encuentro entradas, cómo le encuentro habitación. Yo pienso que efectivamente la mayoría de esta gente, sin darse cuenta de lo que representaba, lo que le estaban pidiendo al deportista, pero el deportista con una sensación de es que me tengo que cuidar de esto. Y entonces ya nos tienes a todos los demás haciendo de agentes de viajes, buscando entradas para las familias, y vamos a ver, tú ves hacer esto, ya miraremos de encontrar una solución. Pero efectivamente les caían encima una serie, y como tuvieseis unos juegos cerca de aquí, os advierto que es una catástrofe a nivel de las presiones de este estilo que de repente aparecen allá. Cuando la demanda en la cultura del juego, ¿cómo se... ¿Cuando la demanda? Claro, el juego habla de la dependencia. Con nosotros no pasa porque nunca viajamos todos a todas las competiciones. Entonces yo he trabajado más con algunos, pero en los Juegos Olímpicos yo allí no estaba, y entonces los saltadores con los que yo he trabajado más estaban ya, sí tenían alguna duda, alguna cuestión, para que trabajaran sobre todo con Jim Reardon, que es quizá el que tiene el entrenamiento más similar al mío. Y entonces iban dos psicólogos, pero a los saltadores les dije cualquier cosa, a hablar con Jim, ya le conocen, saben quién es, le han visto, etcétera. Entonces yo no estaba y no hacía falta que estuviera.
Yo no sé, sí, en el equipo nuestro realmente, claro, lo ideal para nosotros es que no nos necesiten en las competiciones. Y de hecho, el problema de los Juegos Olímpicos es que hay tantas cosas extraordinarias que es muy difícil preparar a alguien para todo eso. Sobre todo los deportistas que no han competido nunca en los Juegos. Los que ya tienen experiencia, eso es una cosa muy diferente. Los que compiten por primera vez en los Juegos, estos necesitan más preparación, necesitan más ayuda y más apoyo. Pero con nosotros, o sea, sabían que hoy no vas a ir, qué lástima, sí, me encantaría verte competir, pero no qué lástima que me necesites allí, no me necesitas, no te hace falta que esté yo. Ahora me gustaría muchísimo verte competir, pero asegúrate de que me lo grabáis, que lo quiero ver por la tele. Y entonces, mientras tanto, si tienes algo, ves a hablar con Jim. Y ya está. Lo mismo los demás en otras competiciones, pues que había una muchacha que esta sí hizo una crisis, pero bueno, es una muchacha extremadamente frágil desde el punto de vista psicológico. Yo intenté que viese a un psicólogo clínico donde vive ella. Yo ni siquiera la conozco mucho, pero es de estas cosas. Una amiga de ella es alguien con quien yo he trabajado bastante, entonces esta decidió en el último momento que yo iba a ser la salvación de ella. Y entonces, como sabía que iba a ir a Atlanta con la gimnasia, ella no estaba ni en la Villa Olímpica tampoco, estaba en un hotel. Entonces nos dieron a todos los miembros del equipo americano, nos dieron un beeper, un busca, ¿cómo le llaman? Beeper, en España le llaman el busca, me confunde esto. Y entonces ella me podía localizar. Y entonces con esta hablé por teléfono y la vi una vez en el hotel. Pero yo ya sabía que este era un caso que, bueno, que había que hacer algo y contener una crisis que se desmoronaba por todos lados. Pero por lo general, no. Es decir, los atletas han pedido que vayan más psicólogos porque en la evaluación que hacen consideran que les es más eficaz que algunos de los entrenadores que no saben a qué van, que no tienen un rol claro. Pero por lo general no piden que vaya este o que vaya el otro, sino piden que vayamos alguno, que estemos allí, que tengan la oportunidad. Y también porque para algunos, como viven en zonas muy lejos, el único momento en el que nos encontramos todos es en las grandes competiciones. Y entonces quieren asegurarse de que estamos ahí. Pero con nosotros no. Con algunos sí sé yo que ha pasado, y de hecho yo conozco un entrenador que este crea unas dependencias, yo pienso, peligrosas, y hace intervenciones que a mí me parecen muy poco éticas, pero y no un psicólogo que, en fin, lo que yo sé y lo que yo le he oído decir me parece francamente, y yo lo he dicho, solo lo he dicho en público, pero él siempre ha ido a los sitios donde hemos coincidido, él ha ido a dar una charla y se ha marchado, y siempre me quedo yo después diciendo, lo que ha dicho este señor, estoy muy enfadada, pero no ha venido de mucho. Pero pienso, en nuestro equipo es de todo lo que no pasa, y además está muy... es algo que intentamos evitar de manera así muy, muy activa. Y de manera ideal, lo que yo quiero es trabajar, y a muchos se lo he dicho, y ha sido un poco una cosa que yo he visto en las veces que he viajado con ellos. La primera competición a la que yo he ido, no me conocían, han venido a hablar conmigo después de competir, se lo han hecho mal. Entonces han venido a hablar conmigo a decirme, fíjate, ¿qué tal? Hombre, pues... Sí, no, yo no me sentía bien, pero pensé que, hombre, pues esto sería ideal trabajarlo antes de que pase. A la siguiente competición, varios empezaron a hablar conmigo los primeros días que estábamos allí, antes, bastante antes de competir. Y aún así entonces yo decía, mira, esto lo que sería ideal es después de esta competición, antes, al empezar la temporada, vamos a hacer un planning de temporada. Porque lo que no quiero es hacer intervenciones, sobre todo nuevas, en una competición. Y entonces, por fin, hemos llegado ya al plazo donde algunos con los que ya hace tiempo que conozco, trabajo con ellos, empezamos a trabajar en octubre, a principios de temporada, y entonces, a veces, pues eso yo suelo ir a los nacionales, solemos ir siempre porque hacemos siempre una reunión de los psicólogos que trabajamos con atletismo. Y entonces nos reunimos por la mañana y vamos a ver las pruebas en el momento que empiezan a mediodía, ¿no? Pero algunos, pues esto los veo competir y tal, pero no hablo con ellos en la competición, porque no hace falta, ya el plan está desarrollado, esto es el objetivo. Ahora, en muchos casos, la única posibilidad que tenemos es estar en contacto con ellos en las grandes competiciones. Y el contacto inicial muchas veces es así, pero intentamos que sea así. Para nosotros yo creo que dependencia no se ha creado, que yo sepa no se ha creado ninguna. Si es más, en todo caso, abusan horriblemente de nosotros.
un día en, aquí, cuando estamos aquí, bueno, también era la inexperiencia en parte mía, pero cuando vinimos la primera vez a Santa Fe con el equipo junior, y era mi primer viaje con el equipo, un día tres de las muchachas del equipo me llaman y dicen: Gloria, te queremos invitar a cenar esta noche. Uy, qué bien, la aceptación total por parte del equipo. Me quieren invitar a cenar. Tenía yo que haber previsto que algo había detrás, efectivamente. Había un camarero en ese restaurante que a una de ellas le parecía que voy a por él, pero solo hablaba español. Averigüen quién iba a ser de intermediario. Quedé horrorizada cuando me di cuenta de, ¿cómo? A esto me habéis invitado muerta de risa las tres. Claro, es que si te lo decimos no vienes. Vaya, hombre. Bueno, pues por lo menos dile que es muy guapa. ¿Qué dice esta chica? Que es usted muy guapa. Papelón, qué paque. No, yo creo que, en este sentido, yo creo que no, dependencia. De hecho, estábamos en, ¿cuándo era? En las pruebas de selección olímpica, creo que era. Vino una de las saltadoras, estábamos ahí todo el grupo de psicólogos que estábamos viendo las pruebas. Viene, se sienta y dice, nos mira así y dice, yo creo que he trabajado con todos. Y era cierto. Había empezado como junior y es una gran saltadora. Nos mira y dice, qué gracia, creo que he trabajado con todos vosotros, fíjate. Entonces dijimos, pues qué satisfacción, ¿no? Y vienes a sentarte con nosotros, esto ya nos parece mucho mejor. Pero nos conocen así como grupo prácticamente. Y eso, ya digo, yo trabajo con algunos más durante la temporada, pero yo pienso que hemos conseguido un equipo así. En otros deportes y en otras situaciones no. No hemos conseguido o no se ha conseguido. Pero, y en gimnasia rítmica ha sido una situación muy diferente, las niñas eran mucho más jóvenes, a mí me conocía muchísimo y han pasado por una serie de crisis ambientales, que no eran crisis de ellas, sino crisis del medio ambiente, de los adultos alrededor de ellas, y quizá la única persona estable, han cambiado de entrenador, han cambiado de casa donde vivían, han cambiado muchas cosas, y la persona más estable de su medio ambiente he sido yo. Y muchas de estas niñas son de otras zonas de Estados Unidos, estaban viviendo todas en Chicago porque entrenaba allí el equipo nacional. Y entonces ahí sí que decían, vamos a, no sé qué competición fue donde yo no fui, porque me fui a otro sitio, y hubo un estado de alarma general. ¿Qué quiere decir que no vienes? Pues no voy. Entonces dije, pero niña, entonces me habéis visto con un aro en la mano, lo hago fatal, que yo no compito. Pero aún así sabía que era una, realmente contaban conmigo para muchas otras cosas que tenían poco que ver, pero pienso que ha sido una situación muy especial, porque han pasado muchas cosas, son más jóvenes, y aún y así, evidentemente, fueron solas, bueno, solas, fueron a la competición y yo no fui, compitieron bien, y además yo fui con mucho cuidado de no llamar por teléfono, etcétera, y demostrar que a mí me parecía que yo debía de estar allí, sino al contrario, decir, no voy, no os hace ninguna falta, me encantaría poder ir, pero en esta no puedo y no pasa nada. Pero sí había más dependencia de la que yo estoy acostumbrada, quizá en parte por la edad y por todas las situaciones que han pasado con ellas y porque se ha establecido una relación. Así como grupo me han llamado a mí para millones de cosas, porque realmente no había nadie más. Pero ha sido una situación un poco diferente de lo que me esperaba. Uno de los temas que quizá ha quedado, simplemente lo he mencionado un poco, ha sido en las situaciones de viaje y un poco lo que te habías preguntado tú esta mañana respecto a cuánto es bastante, hasta qué punto puede el psicólogo estar funcionando 24 horas. Realmente he reflexionado también más sobre esto, no se puede. Yo recuerdo los Juegos de Barcelona fueron particularmente traumáticos para mí personalmente. Traumáticos en el sentido de que tardé, sí, yo diría traumáticos, por muchos motivos, personales, familiares, etc. Entre otras cosas, yo salí de Chicago el 5 de julio y volví el 17 de agosto. Hicimos un stage de 2 semanas en el sur de Francia, más todos los Juegos Olímpicos, y luego me quedé unos días a ver a mi familia en Barcelona. Regresé el 17 de agosto, mi marido no fue conmigo, y tuvimos una factura de teléfono considerable, pero también tuvimos un nivel de tensión considerable al regresar. Se agrava por la situación de que mi marido ha sido récord del mundo y yo estaba en las Olimpiadas y él. Y esto era parte de la tensión, yo creo que era más difícil también para él aceptar que él ya no estaba en este mundo y yo sí. Es
esto era una teoría de mi madre, pero que aceptaba. Mi madre, como dice ella, no te hace falta ningún título para decirme lo que pasa. Entonces, el hecho de que los juegos eran en Barcelona pasó un poco lo que les pasa a los deportistas en Atlanta. Toda mi familia, todos mis amigos y todos los amigos de todos mis amigos no solamente estaban convencidos de que yo les iba a entrar a la Villa Olímpica, les iba a dar entradas, sino que además les iba a llevar autógrafos de Carl Lewis para su niño. Lo último que hago yo es pedirle un autógrafo a ninguno de la gente del equipo. Lo último. Lo que yo no puedo hacer es convertirme ni en la más mínima presión y decir, tú qué estás aquí, en absoluto. Entonces, pero claro, esto la gente de fuera no lo entiende, y a veces no tiene por qué entenderlo. Pero es igual, todos le habían prometido al vecino de su niño que yo le iba a dar un autógrafo de Marcao, yo no le iba a dar un autógrafo de nadie. Pero aparte de eso, mi tiempo no es mi tiempo. Entonces yo quedé pues con amigos, algunos de ellos entendieron muy bien. La persona que se llevó más plantones míos fue Guillermo Pérez Rezqui, precisamente, somos muy amigos. Pero Guillermo no le había visto hacía tiempo, y entonces un par de veces quedamos, mira, a esta hora no hay nada, quedamos a comer. No hay nada, pero resulta que era el día que había el heptatlón, y el heptatlón terminó tardísimo a mediodía, nos tuvimos que quedar a comer en el estadio, no nos daba tiempo a ir a comer abajo a la ciudad, y nos quedamos allí, el entrenador de heptatlón y las chicas habían pedido que me quedara todo el día con ellos. Pues ahí fue, y no podía ni llamar por teléfono ni avisar, pues plantón. Y aún intentamos otro día y otro plantón. Solamente que él ya sabía de qué iba la historia y me dijo: no, si esto ya te lo pregunto, me debes ayuna de hora, pero bueno, aparte de eso nada. Pero la familia o amistades o así no entienden. Pues Gloria está aquí en Barcelona y no sabía de qué. Y hemos visto en la tele. Y no está. La tele iba a la Villa Olímpica y más, pero uy, es que es española, es de Barcelona y está con el equipo olímpico. Entonces siempre hace mucha gracia. Y siempre pregunta: ¿y usted cómo es que está con el equipo olímpico? Y a mí me siento ganas de decir: es que soy muy buena. Pero ¿qué le voy a decir? Pues porque estás en esta situación y caes y cumples muchos requisitos. Y sí, que me gusta mi trabajo y creo que lo hago bien, pero además hablo español y soy de Barcelona. Si yo soy el encargado del equipo olímpico, digo, me llevo a esta, que seguramente sabrá de qué van las cosas en Barcelona. Pero hacen esas preguntas, entonces te ven por la tele y, ay, no nos has venido a ver, pues no nos he venido a ver. Toda la familia quería algo, no la familia directa, pero todas los amigos, etc. El equipo, 180 personas, yo era la única con credencial en la Villa Olímpica, el otro psicólogo no le dieron credencial. Y el otro psicólogo es precisamente el que ha organizado el programa de psicología deportiva del atletismo, Rick Maguire, a quien yo respeto muchísimo y tengo mucho cariño. Yo me sentí en una situación de decir, ahora parece que yo le he robado un poco el puesto a él, porque me han dado mi credencial, evidentemente, porque hablo español, y a él no. Entonces él se quedó en casa de mis padres, y yo estaba en la Villa Olímpica. Mis padres se fueron, por cierto, se fueron de Barcelona, me dejaron la casa. En el día de la ceremonia de inauguración había 17 personas durmiendo en casa de mis padres. Suerte que no estaba mi madre, porque a la pobre le da algo. Pero eran esto, amigos de amigos de atletas, que de repente había que buscarle sitio para dormir, y yo los mandé todos a mi casa. Pero aún y así el nivel de tensión iba subiendo. Y entonces todo el mundo quería algo. O sea, si tenían que ir al banco, hice de intérprete, hice de traductor, hice de muchas cosas. Y en algunos momentos sentía esto, que tiraban de mí en 200 direcciones. Y no, quizá en parte también porque eran los juegos que eran en mi ciudad, me sentía más responsable y con más necesidad de resolver todos los problemas. Y esto es mío. Esto no me lo ponía nadie, esto era cosa mía. El caso es que yo acabé los juegos agotada, peleada con mi familia. Llegué a Estados Unidos y mi marido estaba enfadado y lo último que tenía yo eran ganas de poner paz en ningún lado, yo guerra. Y además, pues, todo el mundo encima de esto, claro, entonces todo el mundo, y más cosas que pasaron de la federación que realmente no quiero contar, pero que de alguna forma acaba siendo una situación tensa y a veces pesada. Y entonces llegas y todo el mundo, ¡qué suerte! Has estado en los Juegos Olímpicos. Habrá sido extraordinario, ¿verdad? Y yo siempre decía, very interesting. En atletismo, a todos los que conocemos que han viajado en el equipo tienen acceso a hablar con nosotros durante todo el año después de haber formado parte del equipo. Esto, según la federación, según nosotros, tienen acceso a hablar con nosotros cuando nos llaman. Pero a nivel así más formal, tienen acceso a esto.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, intentando hacer también, es establecer como una red de apoyo con los profesionales en las diferentes localidades, que aunque no tengan tanta información de deporte, pero que puedan hacer un poco de labor de apoyo del deportista que ha terminado una carrera deportiva. Pero es quizá el área que está más abandonada. A mí siempre es una cosa que hace unos años te hubiese dicho no, y porque la investigación, los datos de investigación no están claros esto. Sin embargo, los entrenadores todos te dicen que sí, y que los problemas interpersonales son mucho más importantes en los equipos femeninos, y que si no se atiende a ellos no funciona el equipo. Lo que sí es cierto es que hay una serie de técnicas que usan los entrenadores que con las mujeres funcionan muchísimo peor. El avergonzar a alguien es una técnica que no funciona muy bien con nadie, pero con las mujeres es que vuelve para darte en la cabeza. Entonces, el problema también de esto, de las preferencias, si perciben que el entrenador o la entrenadora hace diferencias entre los deportistas, a los hombres no les gusta, las mujeres no lo toleran. Entonces, las reacciones interpersonales son muchísimo más fuertes. Los hombres, cuanto más alto el nivel, más toleran un entrenador muy autocrático, que diga las cosas son así y así es. Y los jugadores de alto nivel no tienen mucho problema con esto, las mujeres. Necesitan un sistema mucho más democrático, donde se las pueda escuchar, donde puedan hablar y decir lo que les parece. Esto, claro, el problema de generalizar, siempre se caen en tópicos, pero en general, yo no sé, quizá Eduardo puede añadir, porque tú has viajado con los equipos solamente femeninos, yo aparte de las niñas de gimnasia, que es muy pequeño, el equipo de atletismo es tan diverso que a veces las diferencias son más de especialidad. Casi, por ejemplo, yo veo más los fondistas, hombres y mujeres se parecen más entre ellos que los fondistas y los velocistas, por ejemplo. Pero y las diferencias esto entre hombres y mujeres en sexo, la prueba, quiero decir, tiene más que ver casi que el sexo, y es un deporte individual, pero aún y así la relación con el entrenador pienso que es muy delicada. Es decir, para las mujeres no solo lo que dice el entrenador, sino es importantísimo lo que no dice. El entrenador no me ha dicho que lo he hecho bien, ha de estar claro el feedback. Los comentarios, yo he recibido una carta de una muchacha, una atleta, donde me alarmé muchísimo porque me pareció que esa muchacha estaba con un problema clínico severo, y creo que es cierto, donde me decía, pienso que no valgo para nada porque sigo oyendo la voz de mi entrenadora diciéndome que no valgo para nada. Y esto eran meses después. Entonces, el impacto, yo creo, de la relación con el entrenador es mucho más fuerte. Y hay que cuidarnos. No sé, Eduardo, si tú tienes alguna. Y básicamente, como uno se incorpora al trabajo con una figura que era la dominante, en todo caso, que es un entrenador, uno lo primero que tiene que hacer es ver cuál es la filosofía de trabajo del entrenador. Y a partir de ahí, ver cómo está compuesto el grupo o el equipo. Y después, siempre hay que tratar de hacer una evaluación de quiénes son los componentes del equipo, para después poder también ajustar las intervenciones a lo que es la función del equipo y las necesidades individuales, pero con la diada principal, que es entrenador-equipo, o entrenador-jugador. Yo me acuerdo que ahora para la preparación olímpica hubo una gira de preparación que fue a Londres, que por un problema de presupuesto fue muy reducida. Entonces yo tuve un par de charlas con el entrenador donde le sugerí que trataba de hacer reuniones, dos reuniones con las jugadoras, al margen de las charlas técnicas. En una de ellas, él tenía que poder decirle a cada una qué era lo que él le parecía que mejor hacían. O sea, cuál era el talento más desarrollado en ellas en el deporte, ¿no? Y una segunda reunión, que era para que ellas pudiesen responder al trabajo a partir de esto que él le había dicho. ¿Y por qué era esto? Por lo mismo que decía Gloria antes. El entrenador se limitó siempre a decir, bueno, está bien esto, está bien aquello,
hablaba en términos generales, y la jugadora necesita a veces que alguien le diga qué bien que haces esto, qué bien le estás pegando a la bocha, qué bárbaro que estás saliendo a defender de atrás, qué perfecto que estás parando. Entonces, cuando se produjo esto, se generó toda una corriente a favor que aumentó la cohesión del equipo. Y esto también sirvió para un pequeño proceso de preparación antes de la partida. Pero son cosas como que uno se va dando cuenta en el momento. Por eso cuando Rebe decía, uno está ahí y por ahí no tiene, pero es ningún protagonismo. Como que el protagonismo es una situación que aparece cuando hay una demanda. Pero tampoco es protagónico a nivel de lo que uno conoce como protagonismo del deporte. Sino que para responder a esa situación, poder pensar esa situación, que uno tal vez observó antes de inclusive que aparezca esa demanda. Y a veces uno tiene que ver cómo señala una situación, pero para que eso que uno está señalando no sea como, ah, el psicólogo dijo que esto, sino que el que lo escucha puede decir, ah, bueno, mira, ahora el partido que me dijiste, se me ocurrió que, entonces es un disparador uno. Entonces uno tiene que saber que no es protagonista, que es un asesor, y que sí tiene un rol muy importante, pero que no es imprescindible, porque el primer paso en falso que uno dé, estamos afuera. Pero no es que estamos afuera uno como psicólogo, es la psicología del deporte directamente. Una cosa que yo he visto con las mujeres, que no he visto con los hombres, pero no sé si no se da o es que no lo he visto, que en deportistas mujeres enojadas con el entrenador y entonces no querer rendir para que el entrenador no quede bien. Yo eso no sé si se da en equipos, si los hombres también lo hacen. También, porque yo no lo he visto, pero lo he visto más con mujeres. Y es un área que no es políticamente correcto analizar en Estados Unidos. Entonces no está bien visto hablar de las diferencias, las mujeres son así, los hombres son así. Y a mí, a nivel general, siempre me da un poco de miedo hacer estas grandes diferencias, porque hay tantas diferencias entre las mujeres también, que habrá algunas que no responderán así y otras, y habrá hombres que sí. Pero a nivel así, haciendo todas estas salvedades, creo que sí, que hay. Y el trabajo con el derecho, porque esta es un ejercicio que me hizo a todos, finalmente, todo profesional, que ahora tiene que venir en dos fases, porque no sé si no lo buscamos, si es una semana, un ministro de la NEA, un turista, todo eso se ve en referencia en el momento en que el mirador tiene que pasar una loma. Entonces, el trabajo con el derecho, pues la necesidad de. Yo creo que
Y se trata un poco también, yo creo, de dar un poco de identidad a qué quiere decir ser una mujer deportista. Y en ocasiones, por ejemplo, algunos entrenadores hombres que entrenan mujeres me han dicho: es que yo tengo un problema grave, que no quieren ser agresivas. Pero claro, cuando el entrenador, y es que le digo, es que si tú le dices a una mujer tienes que ser más agresiva, la mayoría te van a decir que no. Ahora, ¿por qué no pruebas a cambiar la palabra? Dile, tienes que jugar con más intensidad. Tienes que sacar tu fuerza. Y aún y así, según cuáles de estos términos están asociados con conductas contrarias a la feminidad. Entonces, algunas muchachas, sobre todo, que ya tienen algunos problemas porque se sienten que tienen que defender su feminidad, porque el rol de deportistas las pone en una situación de sospecha ante la sociedad. Entonces, encima, en algunos casos, crea mayor dificultad si el entrenador utiliza estos términos que para él quieren decir una cosa, pero para la deportista quieren decir otra. Y entonces, en ocasiones, algunas de estas conductas, o tengas que tenéis que atacar. ¿Qué quiere decir atacar? Busca otra palabra porque esta igual no funciona. Pero yo pienso que es un poco también dar un poco de valor y de respeto a decir, pues esto es algo, es una conducta que está bien vista. Es decir, las normas que se crean a veces del equipo es, bueno, nosotros somos así y somos un equipo donde lo importante es esto, hablar a ver qué hiciste este fin de semana, preguntar, ah, mira qué bonito es eso que lleva, pero que no está bien visto en este equipo que vaya una a entrenar con mucha intensidad y trabaje muy duro. Y las demás te van a decir, oye, pero ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer en el premio o qué? Entonces hay que mirar cuáles son las normas. Y un equipo que tiene una tradición de hacer las cosas así, bueno, nosotros somos de estar por casa, no somos un equipo que va a ir a ganar nada, este equipo no va a ir a ganar nada. Y esto ha de cambiarse, esta mentalidad, pero progresivamente. Es muy difícil entrar a trabajar con el equipo senior y cambiar la mentalidad de golpe. Me parece perfecto que empecéis a trabajar. Claro, pero y habéis empezado con los equipos más jóvenes. A mí a veces me viene y yo diría, yo a este equipo lo dejaría y empezaría a trabajar con los que entran este año. Porque aquí sí que podemos crear normas nuevas, pero si no, la situación me parece muy difícil. Y en ocasiones hay que cambiar porque parte de las normas están asimiladas o incluso promovidas por una actitud del cuerpo técnico que dice, hombre, en total, fíjate, con la gente que tengo, ¿qué voy a hacer? Pues si es esta actitud, efectivamente no. Yo digo que hay otras expectativas que yo creo más difíciles, ¿no? En una serie de superiores que tienen una vida para atrás, se van a pasar en el atletismo, y como que va a decir, pues siempre va a ser. La misma, ¿no? Bueno, pero quiero decir que se trata de crear eso, de crear expectativas, de decir, vamos a ver, sí podemos hacer, tenemos mucho por hacer, por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de hacer muchas cosas bien hechas. Y eso ha sido un poco lo que, y eso ha sido un poco lo que efectivamente hemos hecho. Con el atletismo vienen con la expectativa impuesta, si no hay medalla de oro hemos fracasado. Y lo único que se trata. Raúl tiene todos mis datos de teléfono, de fax, de correo electrónico, mi dirección. Si necesitáis alguna cosa y creéis que os pueda ayudar, ya sabéis.